Muy bien, estamos de retorno. Recuerden que así como lo veían en pantalla, estas programaciones se hacen el martes, el miércoles y el viernes de 19 a 20 horas. Y el reprise miércoles, jueves y sábado a partir de las 13 horas a través del Canal 6. Estamos con un invitado, estimado Milton. Así es, estamos en compañía de Emilio Loja Márquez, jugador de Achiras Fútbol Club, campeón en Copa Futbolazo en la categoría sub-13. Emilio, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿qué tal? ¿Dónde entra más nervioso? ¿Acá al set frente a la cámara o a la cancha? Acá adentro. En la cancha no hay cómo tener nervios. Ah, no hay cómo tener nervios. No. En previo a la final del domingo, ¿no hubo nada de nervios? ¿O Claro un que poco? existió al principio, pero ya como el partido iba transcurriendo, se fueron eliminando. Muy bien, ¿qué tal ese partido del domingo? Complicado, complicado, con una academia muy fuerte de la ciudad de Cuenca, de las mejores. ¿Se jugó contra el Trevo Club? Sí. Contra Trevo Club de Gualaceo. Dicen que es el equipo de las menores de Gualaceo Sporting, ¿no? Sí, he escuchado que es así. Ustedes jugaron dos partidos contra ellos este Sí, año. jugamos en fases y al final. ¿Cuánto quedó el partido en la fase de grupos? El partido culminó 7-1. ¿Se acuerda de ese partido? Sí. ¿Quiénes hicieron los goles? ¿Se acuerda de algo? Elkin, Cristian y Alex creo que ¿Y hicieron. usted no hizo ahí? No, no hice gol en ese partido. Usted juega más en la parte defensiva, ¿no? Como Sí. volante de primera línea. Sí. Por eso de pronto no marca muchos goles. 7-1. ¿No estaba en la cabecita mucha confianza decir a esto le vamos pasando por encima previo a la final? Sí, existía cierta confianza, sí, de haber jugado con ese equipo, haberle ganado. Y creo que ese también fue un factor que nos estuvo incomodando durante el partido. Es decir, como que de pronto a veces el subconsciente falla, ¿no? Nos confiamos demasiado y no rendimos. Pero por suerte creo que le ganaron ustedes al subconsciente y lucharon hasta el final. Por ¿Cómo se dio el supuesto. partido? ¿Quién hizo el primer gol? Hicieron trébol, pero Ah, Elkin. hizo trébol. Sí. ¿Qué pasó ese rato por la mente? No nos pudimos bajonear porque nos iba a acabar. Simplemente seguimos adelante, no nos bajoneamos y le seguimos dando esforzándonos más. ¿En qué momento llega el empate? Unos 7 minutos después, Elkin de tiro libre. Veamos las imágenes, tenemos unas imágenes para mientras vamos con Emilio y justo tenemos ese gol. Agradecemos a su papá, a Patricio Murillo, nos hizo llegar las imágenes. Sí, creo que les pasamos a ver si tenemos de Achiras campeón en Copa Futbolazo hasta preparar entonces y seguir en el diálogo. Ahí está, mire Milton. Y Emilio, cuando va al tiro libre, Elkin, ¿ustedes siempre tienen mucha confianza ya? Sí, es su especialidad, lo que mejor se le da son las pelotas paradas. Este estaba bastante cerca, pero Sí. le pegó fuerte. No sé si estaba mal ubicada la barrera, tal vez. Es que Elkin le sabe a los tiros libres. Ya tiene muy buena condición. Milton, conversemos con Emilio. Emilio, muy buenas noches, bienvenido a Visión Deportiva. Primeramente, felicitarles por este gran triunfo y también por llegar a las... A campeonar en este torneo de Copa Futbolazo. Emilio, quisiera que nos cuente un poquito el recorrido, en qué equipos nomás ha venido participando. Bueno, yo comencé participando en Cuenca con el equipo Independiente FC. Después jugué también en Guayaquil con Barcelona, Sporting Club. Y ahora estoy jugando en Achiras. ¿Quién ha sido el profesor que le ha incentivado en este deporte? Mi profesor, el licenciado Danilo Reyes, fue quien me incluyó en este mundo de deportes, quien me llevó y me sacó. ¿Usted Danilo, ya le perdón, conoce de Milton. algún tiempo a Danilo? Sí, él fue el que me, de aquí de Girón, me llevó a entrenar en Cuenca, en el club donde él trabajaba ahí, Independiente FC. Pero usted lo tuvo a él de profesor, de Sí, la escuela. sí. ¿Desde qué edad? Ah, 8 años. Y él le llevó al Independiente del Valle. ¿Usted dijo Barcelona también? Sí, en Guayaquil estuve jugando un cierto tiempo. ¿Qué tiempo jugó allá? Jugué 2 campeonatos, creo que fueron 3 meses. ¿Viajaba siempre? Los fines de semana viajaba para los partidos. Ah, muy bien ese sacrificio que viene haciendo, estimado Emilio. Entonces, pensé que con Danilo recién trabajaba ahora, entonces él ya le conoce desde sus inicios. Sí, fue con él quien me llevó a Independiente a probarme y donde me comenzaron a llamar los ¿Por diferentes qué dejó equipos. Independiente para pasarse a Chiras? El principal lo que pasó fue la pandemia cayó ese Ah, tiempo. por pandemia, Sí, claro.
y entonces ya nos podíamos irnos a Cuenca y fue donde comencé a dejar el Independiente a un lado. ¿Y está a gusto en Achiras? Con este gran cambio que se está dando, muy a gusto. El gran cambio que se refiere usted es el tema de que están empezando a salir, ¿no? Exacto. Porque usted estaba acostumbrado, iba a Guayaquil y todo. Sí, pero no con un equipo aquí de nuestro cantón. Entonces está, eso les agrada a ustedes y eso incluso les va a ser útil. Claro. Ahora, Emilio, retomando al tema del compromiso del día domingo, ¿en qué minuto vuelta llega el segundo gol para el equipo de Achiras? Faltando unos 10 minutos para el final, se da el 2-0, el 2-1, perdón, gol de Matías Patiño. ¿De refuerzo estuvo él? Sí, de la sub-12. ¿Siempre o ahora último? ¿Cuántos partidos jugó con ustedes, Matías? No mal recuerdo, jugó 3 partidos con nosotros. Ya. Matías, ¿cuántos años tiene? 12, conforme a la categoría sub-12. ¿Usted está en 13 años? Sí. ¿Cuándo cumple los 14? El 14 de enero, ya mismo. Ah, el 14 de enero. Hay algunos, ¿no?, que tienen... alguien más me estaba contando que tiene 13 y va a cumplir... En los primeros días de enero cumple los 14. Sí, los Alex 14. Loja cumple también. Alex, correcto. Y Emilio ahora también siendo aporte a la selección de Girón en la categoría sub-15. Sí, muy orgulloso por poder conformar la categoría sub-15 de nuestro cantón. ¿Qué tal estuvieron esos choques con los más grandes ya? Son fuertes, sí, pero dando gracias a mi esfuerzo, me conformo, ya mi capacidad física ya me da para poder jugar con ellos. Hay que cubrir bien el balón con ellos, ¿no? Claro. Proteger más el balón, más fuerza. Muy bien. ¿Qué partido le gustó más de ese sub-15, aprovechando que estamos en ese tema? El de San Fernando, aunque quedó muy, muy parejo, pero me gustó más porque hubo más interacciones así en el partido. Parece que el partido se les iba a ir de las manos contra el equipo de San Fernando. Sí, parecía que ya nos estaban ganando, nos iban a terminar quitando la victoria, pero pudimos... Es decir, ¿le gusta a usted esos partidos aguerridos, esos donde tienen que ir a luchar, a meter realmente? Exacto. Y los fáciles no. Es que no tengo mucha interacción, más de recuperar pelotas, que es lo que me dedico en mi posición. ¿Es su posición la que le gusta? Desde que comencé a jugar, juego en esa posición. ¿Por qué juega en esa posición? Porque por lo menos acá a veces vemos que hay cierta... No les agrada tanto jugar en esa línea de volantes de primera línea. Porque ya desde pequeñito me acostumbré a recuperar balones y comenzar a repartir las pelotas, los pases así largos. Realmente son el filtro, ¿no? Tienen que pasar todo balón que va desde la defensa hacia volantes ofensivos y ataque, tienen que pasar por ustedes. Exacto. Pero hace ese doble trabajo de volante de contención y volante de armado. Llega el gol. Claro. ¿Cuántos goles hizo en Copa Futbolazo? 3 o 4. ¿Cuáles se acuerda? ¿Cuál se acuerda? Uy, usted la mente ahí me falla. ¿Y cómo le ve el trabajo del equipo de Achiras Fútbol Club en las diferentes categorías? Un trabajo muy completo, un trabajo muy estable por el momento, donde trabajamos fuerza, velocidad y todo lo que necesitamos, las tácticas para los partidos. ¿Y ya en la forma de trabajar del profe Danilo, le agrada? Sí, es una forma muy, muy completa, como le digo. Él es líder, ¿no? Incluso a veces estricto. Estricto cuando tiene que ser estricto, levanta la voz cuando tiene que levantar, pero también creo que les trata con mucho cariño. Sí, nos tienen cariño, obviamente, porque somos sus estudiantes, nos tienen su cariño, pero claro, para poder aprender, a veces se pone estricto, serio, y es así como aprendemos nosotros. Ustedes no lo toman a mal cuando se enoja, ¿no? No, claro que no. O sea, sabemos que es para nosotros mejorar. Chévere, chévere, Emilio. Dice que no se acuerda de los goles. ¿De algún partido en especial acá en Copa Futbolazo? Sí, contra Santa Isabel, sí me acuerdo, que fue uno de los partidos más apretados. Que 2-2. Sí. 2-2, y los dos goles fueron de Cristian Kinde, creo. Sí, creo que fueron de Cristian. ¿Él no juega con ustedes en el mismo puesto? ¿O acompañándolo? No, o... él ahorita juega de volante. De volante, porque ahí lo hemos visto jugar también en esa posición similar a la suya. Sí, jugaba conmigo en la mitad, pero hicimos un cambio con Elkin y subimos a Cristian de volante para que siga las líneas. ¿Y Elkin de qué juega? ¿Defensa o volante de primera línea? El volante de primera línea también. ¿Con usted? Sí. Él se dedica a cortar y usted más un poquito a organizar. Sí, yo soy más sobro para los balones largos y ya. Recuperarse atrás para comenzar a repartir ya. Ahora, Emilio, quisiera que nos cuente algunas intimidades del equipo, con quién se lleva más, quién es el callado, quién es el más molestoso en el grupo. Bueno, en mi categoría con los que más interactúo son con Luchito, con Luchito Elkin. Luchito Ávila. Sí, Luchito Ávila, con Elkin.
¿Quién debe ser el más jodón? Sí. Tiene pinta, ¿no? Se le nota. Sí, pero se le quiere. No, lógicamente lo hacen buena onda, ¿no? ¿Y quién es el más callado, el más tranquilo ahí en el grupo? Tranquilo. No hay tranquilos. Todos estamos ahí inquietos. De la forma, claro. Yo creo... Ah, no, pero él no tapa con ustedes, el otro, Adrián Kind. Él no es ya una categoría mayor, sí, creo. Sí, es mayor, sub-15. Ya, entonces, no. Algunos otros temas. ¿Qué le ha dicho a la familia? ¿Qué le ha dicho su mami, Katy, su abuelito, don Alfredo, con quienes usted vive? ¿Qué le han dicho? Claro, se ponen orgullosos de mí, pues, porque estoy logrando lo que siempre he querido hacer, lo que más me gusta, llegando a estas metas que me agradan a mí y les gusta verme feliz. ¿Quién le acompaña a los partidos? Mi abuelita y mi mamá. Ah, los dos. Y mi hermano. Emilio, ¿alguna anécdota de este campeonato o en el grupo o en este club de Achiras Fútbol Club? ¿Alguna anécdota que recuerden? Los viajes en el bus, de llegar con esa emoción de ver los partidos, de bajarnos al bus y estar algunos nerviosos, ver las caras, otros felices que vamos a participar. ¿Cómo festejaron ahora luego del partido? Nos reunimos todos en la mitad de la cancha y comenzamos a gritar que logramos campeonar. Vi algún video por ahí, no había muchos en realidad, creo que la gente se dedicó a festejar, claro, más a festejar. Que a grabar, cuando no, otras veces lo saben hacer lo contrario. Entiendo que dieron vuelta olímpica o no. No, simplemente fue en la mitad de la cancha, fuimos... Gritando por Achiras. Claro. Ahora, Emilio, ilusionados con este campeonato que obtuvieron y ahora que hay un cupo para ir a participar en el país de Uruguay. Sí, ilusionados todo Achiras, toda mi categoría para lograr ir a Uruguay, pedir el apoyo de todas las personas, por supuesto, que nos ayuden para poder cumplir nuestra ilusión. ¿Cómo está ese presentimiento? ¿Habrá el viaje? ¿Se va a dar el viaje? ¿Qué se conversa ya a la interna? Hoy estaban en reunión y entiendo que todavía no termina. ¿Cómo está la situación? ¿Algo que usted pueda adelantar? Bueno, que vamos a intentar reunir los fondos que se necesitan, ya sea haciendo bingos, rifas. ¿Cuánto necesitan individualmente? Ahí sí le desconozco. Todavía no hay un dato exacto. Sí, desconozco, ¿ya? Eso. Más bien invitar a que la gente se sume a las acciones que vayan a hacer y si quieren aportar también, ¿no? Claro, por supuesto, pedir el apoyo de toda la gente de Girón, todos nuestros conocidos que nos ayuden para poder cumplir nuestras ilusiones, que son llegar a dejar en alto el nombre de Achiras y el de Cantón. Muy bien, esperemos que se sume gente para esto. Muy bien, estimado Emilio, gracias por haber venido acá y esperemos que realmente esto sea solo el arranque de una promisoria carrera en el fútbol, Emilio. Métale ganas, métale ñeque, juegue el fútbol, es realmente un deporte de sacrificio. Sí. Para lograrlo hay que hacer varios sacrificios y ojalá pues pueda conseguir sus metas, Emilio. Listo. Milton, no sé, en su mensaje de despedida con Así Emilio. Es, nuevamente felicitarle al equipo de Achiras Fútbol Club, a Emilio, y esperemos que el pueblo de Girón se sume con su granito de arena en la parte económica para hacer que cumplan su sueño estos jóvenes que ya en primera instancia han dejado muy en alto el nombre del Cantón Girón y puedan recaudar los recursos económicos para que puedan viajar a Uruguay y representarnos bien a nuestro cantón. Felicitaciones, Emilio. Muchas gracias. Gracias, Emilio, por estar acá. Vamos nosotros a hacer otra pequeña pausa. Al retorno estamos con más información deportiva acá en Visión Deportiva.